Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo prometí es deuda. Aquí les voy a enviar su video. El día de hoy vamos a ver lo que es el cálculo del IVA. Ya ustedes investigaron qué significa IVA, qué significa valor neto y el valor bruto también, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar de una vez con el ejemplo del IVA. Recordemos de que cuando un comerciante compra algo, él está pagando un IVA, pero cuando lo vende, recupera el IVA también, o sea, cobra el IVA, ¿verdad? Hay una cierta diferencia entre esos IVAs, que ya la vamos a ver con los ejemplos para que ustedes vean cómo es que nosotros pagamos y también cobramos el IVA. Todo comerciante lo realiza. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Y vamos a suponer que un comerciante compra 500 quetzales de mercadería. Muy bien. Esta mercadería la va a vender a 700 quetzales. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, nosotros sabemos de qué. Comerciante, vamos a colocar. Es el mismo comerciante. Compró 500 quetzales de mercadería y las vendió esa misma mercadería a 700 quetzales. Aquí, él tiene que pagar un cierto IVA. Recordemos que también, bueno, el IVA aquí en Guatemala es el 12%, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron también en contabilidad. Entonces, ¿cómo sacamos el 12% de 500? También ya lo vimos. Multiplicamos 500 por el 12%. Utilizamos el porcentaje ahí. Y serían 60 quetzales. Estos 60 quetzales es el pago de IVA. También podemos decir IVA pagado. Cuando nosotros vendemos nuestra mercadería, ahí también cobramos el IVA. Saquémosle el 12% a 700. Y son 84 quetzales. Este IVA se llama IVA cobrado. Pero tenemos que realizar una cierta diferencia porque esa diferencia es la que se va para finanzas o para la SAT, ¿verdad? También ya hablamos sobre los impuestos que nosotros tenemos que pagar para beneficio también. Bueno, tanto del gobierno como de nuestro país, ¿verdad? Que se paga para cada uno de los 14 ministerios. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la diferencia. Es una pequeña resta que vamos a hacer del IVA cobrado menos el IVA pagado, ¿verdad? Entonces, tenemos 84 menos 70. A 14. Ya me había equivocado. A 24. Este 24 es el que se va a ir a finanzas. También tiene un nombre. Se llama entero del IVA. Y es así como nosotros calculamos el IVA cuando compramos y vendemos
y también nos sale el entero del IVA. Vamos a ver un ejemplo de esto, otro segundo ejemplo, perdón, para que ustedes comprendan. Recuerden que ustedes pueden volver a ver cuantas veces deseen el video. Aquí tenemos un pequeño problema. Y nos dice, un comerciante que adquirió 250 sacos. De cemento a 18 quetzales cada saco. Está barato aquí, ¿verdad? Todavía. Y lo vendió a 24 quetzales cada saco. Muy bien. Y nos dicen determinar el IVA que pagó, el IVA que cobró y el entero del IVA. Muy bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que acá nos están diciendo que 250 sacos a 18 quetzales. ¿Cuánto realmente nosotros fue lo que gastamos? Tenemos que multiplicar 250 por 18 y nos da la cantidad de 4,500 quetzales. Esto fue lo que compramos. ¿Qué fue lo ¿Cuánto vendimos o cómo lo vendimos? A 24 quetzales. Entonces, 24 por 250. Nos da un total de 6,000 quetzales cada. Muy bien. Entonces, sacamos el IVA de cada uno de ellos. 4,500 quetzales por el 12%. ¿Qué nos da? 540 quetzales. Y vamos a sacar también el IVA de los 6,000, que nos da 720 quetzales. Recordemos, este es el IVA pagado y el IVA cobrado. Y ahora pues sacamos nuestro entero del IVA, que sería 720 menos 540. Y nuestro entero del IVA sería 180 quetzales. No está difícil. Estos últimos temas no están difícil. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar unos dos ejercicios de esto para que ustedes lo realicen en su cuaderno. Recuerden, hasta el día viernes pueden subir sus ejercicios de matemática. Bueno, vamos a colocar ejercicio. Y vamos a decir, un comerciante compró cierta mercadería a 12,500 quetzales y la vendió a 18,900 quetzales. Encuentre el IVA pagado, el IVA cobrado y el entero del IVA. Vamos a ver segundo ejercicio. Un comerciante compró 50 playeras a
15 quetzales cada uno. Y las vendió a 25 quetzales cada uno. Encuentre el IVA pagado, el IVA cobrado y el entero del IVA. Ahí está el primer tema terminado en cuanto al cálculo del IVA. Pero también tenemos el cálculo del valor bruto. Entonces coloquemos como subtítulo valor bruto. Esto ustedes también ya lo investigaron anteriormente, qué significa valor bruto o precio bruto, ¿ya? Nos vamos a ir directamente a realizar el ejemplo para no perder tiempo. Recordemos que el valor bruto es cuando se nos da a nosotros una cierta cantidad y nosotros tenemos que investigar con el IVA, a ver cuánto nos sale, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos dan una cantidad sin IVA y nos dicen calcular el IVA de 1,500. Y nos dan 1,500 sales acá. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos están dando un precio sin IVA, no sabemos nosotros a cómo lo podemos dar ya con el IVA calculado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer acá es sencillo, es sacarle el 12% más a esta cantidad y ahí nos sale lo que es el precio o el valor bruto. Hacemos la regla de tres, si ustedes desean, o si no, simple y sencillamente, agarren su calculadora, 1,500 por el 12% y le da el signo más. ¿Ya? Vuelvo a repetir, 1,500 por el 12%, utilicen el porcentaje ahí, más. Y les va a salir a ustedes 1,680. ¿Ya? Entonces, este sería el precio bruto. A nosotros nos dieron el precio neto, que es de un precio sin IVA, que sería 1,500. Nos están diciendo que calculemos el precio bruto. Ya multiplicamos por 12% más y nos dio 1,680. ¿Cuánto sería nuestro IVA? Pues hagamos la diferencia, ¿verdad? Restémosles al precio bruto menos precio neto. Y serían 180 nuestro IVA. Tampoco no está difícil. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Recordemos que las tasas de porcentaje, bueno, aquí en Guatemala son el 12%, en otros países, son el 16, 19%, 13, 15%, va cambiando, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro segundo ejemplo sobre esto. Y nos dicen calcular el valor bruto o el precio bruto. Recordemos, algunas veces se dice valor, en otros libros se dice precio, pero no importa, ¿verdad? De 12,850. Bueno, tenemos el valor o precio neto, que son 12,850 pesos.
tenemos el precio bruto y no tenemos el IVA. Vuelvo a tomar mi calculadora, fácil, y coloco 12.850 por el 12% más. Y nos sale que es 14.392. ¿Cómo sacamos nosotros la diferencia? 14.392 menos 12.850. Sería 1.542. Y ahí está, ¿verdad? También vamos a ver unos ejercicios de eso. Se los voy a enviar aparte a ustedes por WhatsApp para que ustedes lo realicen en su cuaderno. Y por último tenemos, van a escribir ustedes ahí también como subtítulo, cálculo del valor neto o precio neto. Como ustedes lo quieran colocar ahí, ¿verdad? Eso no importa. Muy bien. Ahora es al revés. Vamos a ver cómo es que nos sale a nosotros. A la hora, ustedes podrán decir, bueno, es simple. Agarramos el precio bruto menos por el 12% menos, pero no es así tan sencillo. Vamos a ver que no nos cuadra. Vamos a agarrar el mismo ejemplo que les di cuando estábamos buscando el precio bruto y ya verificarán ustedes que no es así. Nos dan a nosotros entonces, como les dije, voy a agarrar el primer ejemplo. Lógico que vamos a tomar en cuenta de que no sabemos nosotros cuál será nuestro precio neto, ¿verdad? Y nos dicen, encuentre o calcule el precio neto de 1.680. Se nos dan el precio bruto, que es 1.680. Si ya no ven mucho la tinta, escuchen. Aprendamos también a escuchar el video. Entonces tenemos 1.680, que es nuestro precio bruto, ¿verdad? Nos están pidiendo que calculemos el precio neto y el IVA. Eso no lo tenemos. No sabemos tampoco cuánto es. Si ustedes, como les digo, piensan y dicen, bueno, para mí sería 1.680 por el 12% menos. Si se dan cuenta, no sale, porque sale 1.478. Y nos tiene que dar 1.500. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, para esto vamos a tener una mini fórmula. Ni es fórmula, lo que es una pequeña operación. Y vamos a calcular el precio neto, va a ser igual al precio bruto, que serían 1.680 dividido, y abrimos paréntesis, 1 más. También ustedes anteriormente habían visto el tema cuando teníamos el porcentaje y lo pasábamos a decimales. Cuando nosotros pasamos ese 12% a decimales, nos queda 0.12, ¿verdad? Tal y como está acá, 1.680 dividido entre paréntesis esta cantidad, o pueden ustedes venir y sumar, bueno, 1.12, ¿verdad? Es igual. Lo van a dividir en su calculadora, lo van a hacer exactamente igual. Entonces, 1.680 dividido, abrimos paréntesis, 1 más 0.12, es igual a 1.500. Aquí sí nos sale exactamente la cantidad. Y ese va a ser nuestro valor neto o nuestro precio neto. ¿Cómo sacamos el IVA? Ahí sí, solamente venimos
y realizamos nuestra resta, ¿verdad? 1680 menos 1500 es igual a 180 el IVA. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a hacer un segundo ejercicio, solamente que este, bueno, yo les voy a mandar mejor, perdón, los ejercicios a ustedes para que los puedan realizar. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber por WhatsApp. Yo les voy a estar enviando entonces sus ejercicios para que ustedes los puedan realizar. Este sería, como les digo, vuelvo a repetir, su último tema en cuanto al tercer bimestre. Así que para el día viernes ya está habilitada la plataforma para que ustedes puedan enviar todos sus ejercicios. Pasen una feliz tarde, que Dios me les bendiga a cada uno. Fue un gusto darle la clase. Saluditos siempre a la familia. Hasta pronto.